pudiste haber visto a mí con Laura Zapata? No, con las dos, las tres. No hablando mal. Y creo que te quedó muy tú claro. Tú no hablabas malo. No, así como yo te dejé hablar. Tú me dejas hablar. Sí, te dejo hablar, pero escúchame a mí, no, porque tú me ofendiste. Te dejé hablar. Tú me ofendiste. Todo este tiempo. Tú me ofendiste, señora. Lorena. Yo no empiezo a trabajar. Por supuesto que sí. No, por supuesto que no empiezo a trabajar así. Pues no trabajes. Si empezamos esto, lo hacemos bien. Te he dejado hablar y me he callado. A ver, ahora escúchame. A ver, ¿te escucho? Vieron que Lorena no es suavecita. Yo creo que parte lleva... ¿Tú ya viste algo? Sí, ya vi. Está lento el ritmo. Parte lleva verdad, ¿eh? O sea, parte pero está de lo muy que... histriónico, ¿no? Así como, tú me dejas hablar, entonces yo te dejo hablar. No, permíteme, yo voy a hablar primero, o sea... Pero vas a ver que sí van a acabar disgustadas. Volando pelucas. Volando pelucas. O sea, sí creo que pero... en estos reclamos lleva parte de verdad, creo. Sí, puede ser que sí, porque además mencionan a Laura, que traían ahí, ¿no? Sobre todo Lucía. Y Lucía, todo el programa habla de Laura. Sí. Al rato le van a mandar la restricción a ella. Ajá. Porque es Laura quien tiene restricción, ¿sí? No orden de restricción. Pero yo lo sentí muy histriónico, así de, sí. Gustavo, es tu momento de hablar. O sea, yo las sentí muy fingidas a ambas. Y por lo menos el primer capítulo que vi me pareció aburridísimo. Ojalá. Sí, está muy lento el ritmo. Ojalá mejore, voy a tratar de verlo. ¿Y mi Rosa Gloria? No la vi. ¿No apareció? No, hijo, no en el primero no. Ay, oigan, dice, esto no es ficción porque queda claro que a Lorena no le quedó buena experiencia con Lucía Méndez. Limón, asperezas, dudas. Lorena fue invitada especial de la nueva temporada de La Más Draga y ahí comentó sobre la Méndez. Recientemente se estrenó el reality show Siempre Reinas, en donde Lucía Méndez y Lorena Herrera protagonizaron una intensa discusión. Y esta última es quien fue cuestionada al respecto. Te digo que ya no hay alguna que no voy a nombrar. Y por lo demás, creo que fluyó de alguna forma. Sí, como dices tú, soy paciente, soy tolerante, y hubieron cosas muy lindas y prefiero quedarme con las buenas. Laura tenía razón siempre, tuvo la razón siempre, Laura, Silvia. Cada quien, somos seres muy, muy diferentes. Yo soy de una forma y yo trato no de engancharme con las cosas negativas de las personas. Y siempre trato de, para mí lo más importante, sobre todo en un proyecto, voy con paciencia y tolerancia y aceptar a los demás tal cual son. A veces lo logro, a veces no tanto. Lorena aceptó ser una persona con mucha paciencia, pero en esta ocasión la llevaron al límite de sus emociones. La gente cree porque me ve en la primera temporada y que soy paciente, soy tolerante, que no. No, yo soy una persona que tengo mucho carácter. De que para mí lo más importante en mi vida es trabajar mi interior y crecer como persona. En eso tiene que ver ahí. El crecer como persona es volverme más paciente, más tolerante, aceptar a los demás cual son y no querer que sean como yo soy, ¿me entiendes? Pero a veces sí se complica, ¿no? Un poquito y sobre todo pues que estás en un proyecto, ¿no? Estarte peleando no es mi línea. Al insistirle sobre la discusión con Lucía y si volvería a trabajar con ella, se limitó a responder. No voy a contestarles porque les digo, ya hubo ahí una experiencia en la temporada pasada que no quiero yo verme inmiscuida. Mientras haya respeto entre dos personas, yo al menos puedo seguir trabajando. Incluso la rubia recordó por qué, a diferencia de Laura Zapata y Silvia Pasquel, Lucía no pudo emprender acciones legales en su contra. Pues sí, prefiero no contestar a esta pregunta, exactamente. Hay yo de una persona de la cual no voy a hablar ni pienso hablar nunca más. Digo, lo que vivimos ahí para mí me pareció muy, muy fuerte, ¿verdad? ¿No? Pues tu mejor amiga, tu comadre y todo esto, que supuestamente pues la metió para que hubiera ahí una amistad entre ellas dos y bueno, pues resultó ahí una gran pelea, ¿no? Sacó su otro déjame ir a ver la serie para comentar. Pero véala, porque tuvo cosas muy fuertes. Soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol. O sea, déjame ir a ver para ver qué sacaron y no hablar de más, siento que fue por ahí. Y el mejor no digo nada porque no me vayan a mandar a mí una... orden de restricción y me saquen del proyecto. Claro, o sea que ya ves que también se pelearon Dulce y Lucía, o sea que sí hay parte de realidad. Es que no sabemos si es parte del show. Pues sí, ya como nos engañan tanto, ¿verdad? Para saber si sí o si no. Ahora, yo lo veo, o sea, demasiado fingido. De repente se encuentran en una sesión de fotos que una no sabe que supuestamente que va a ir la otra. En un jardín de día y Lucía Méndez de pedrería, de tacón, de largo, de encaje, con guantes. Bueno, si vas a las fotos. Pero a las 10 de la mañana. ¿Aquí ha venido así? Yo creo que es un exceso.
Sí, pues es que a lo mejor... Y no es cuestión de Lucía, sí es cuestión de la producción. Sí, está muy histriónico el tema, ¿no? Uh-huh, pero ayer Lorena Herrera y me dio hasta... Había prensa peleándose por la toma, porque un chico llevaba una cámara con una luz y le decían que apagara la luz porque estaba quemando la imagen. Y estaban peleando ya muy feo porque se traen una bronca entre tantos reporteros que son, que lo cual no está padre, que tuvo que entrar Lorena y decirle al chico, apaga tu cámara, apaga la luz y yo te doy la entrevista a ti solo, porque ya entre reporteros se estaba armando un buen pleito y creo que algo está pasando que habría de resolverse. Mariana, pregúntale, estaba justo en medio Marianita Cepeda. Pues que no, y nada más volteaba la pobre así como de viendo el pleito, pero ya sé, como son tantos medios... Y se toman las cosas personal. Sí, y como son digitales y medios tradicionales, ya se traen mucho pique, deben de empezar a organizar diferentes las alfombras rojas, porque si no va a acabar un día en un gran problema, pienso yo. Pero es que aquí creo que no es de la organización, o sea, somos compañeros, somos colegas. Creo que tiene que caber la prudencia si te están diciendo los demás... Estás quemando la toma, perdón, bájale tantito o apágala o los demás te pueden ayudar con las otras luces. O sea, creo que aquí es tema de tolerancia, no de mala organización o de que separen a unos y a otros. Todos somos compañeros. Y qué pena que Lorena tenga que ser la mediadora. Claro. Entonces se ve que el gremio estamos súper unidos. Claro. ¿No? Entonces que ojalá se haga algo al respecto. Así porque va a acabar en una bronca un día. Te acompañamos todas las mañanas. No te pierdas Sale el Sol 9:30 AM todos los días por Imagen Televisión en el 3.1. Activa la campanita para comunicarnos. Aquí te esperamos, el mejor contenido de la televisión.